Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Este es Aikido UNAM. Bienvenidos sean. Espero que en este tiempo se la pasen bonito, igual que nosotros. Por lo pronto vamos a empezar con algo sencillo, diciendo qué es Aikido. Ya habíamos dado una clase previa y ya les habíamos comentado brevemente de qué trataba este arte marcial. Este arte marcial, que se llama Aikido, se da en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el campus de Ciudad Universitaria. Esperemos que ya cuando la pandemia pase nos puedan acompañar todos ustedes. Tenemos un muy bello dojo, es hermosísimo, tiene una tradición y una historia muy, pero muy grande. Ahí no solamente entrenamos Aikido, también se entrena Karate Do, tiene excelentes profesores. También se entrena Lama Lama, también se entrena Judo, también se entrena Kendo, prácticamente todo el Budo, que es el camino del guerrero. Entonces, hay para todos los gustos, ojalá nos acompañen. Creo que más que nunca en esta pandemia hemos encontrado, hemos sabido que lo más bello de la vida ya lo teníamos, solamente que no nos dábamos cuenta, el poder compartir con los amigos, el poder hacer deporte, el poder estar en nuestra ciudad universitaria que es tan bella, que es tan linda, que tiene tanta historia. Precisamente nuestro dojo se encuentra en las entrañas del Estadio Olímpico Universitario, ahí donde ocurrieron las Olimpiadas de 1968. Tiene muchísima historia, un momento crucial en nuestro país. Entonces, no solamente estamos entrenando Aikido, estamos recordando y estamos sintiendo el espíritu de todos los universitarios que estuvieron antes que nosotros. ¿Ok? Muy bien, vamos a empezar. ¿Qué es Aikido? Aikido lo han definido como el arte de la paz, el arte de estar en armonía con el universo. Esas son palabras muy bellas, son muy profundas, tiene una filosofía bastante, bastante grande. Y poco a poco, a lo largo de los entrenamientos, ustedes se van a ir dando cuenta de qué realmente significa Aikido. Nuestro fundador, Morihei Ueshiba, él decía que Aikido estaba para unir a todos los seres humanos de todos los rincones del planeta. ¿Okay? Él decía que todos los seres vivos somos una familia. Y entonces, a través del entrenamiento diario, lo vamos descubriendo. Por tal razón, el entrenamiento de Aikido es muy particular, tiene características muy especiales, es muy diferente a otras disciplinas en muchísimos sentidos. ¿Okay? Muy bien, antes de empezar, recuerden, Aikido, Aikido es todo, Aikido lo entrenamos en todos los momentos, en el momento que nos levantamos, en el momento que estamos con nuestras familias, en el momento que estamos con nuestros amigos, en el momento que estamos en la calle. En el momento que estamos caminando, en el momento que estamos en la escuela. ¿Okay? Poco a poco, a lo largo de esta clase, les voy a ir diciendo por qué es así. ¿Okay? Antes de empezar, es súper importante, estamos en la mañana, es súper necesario que antes de entrenar consuman agua. ¿Okay? Siempre al levantarse, y más ahorita, son las 10 de la mañana, vamos a empezar. Entonces es súper importante. No consuman refrescos, no consuman agua con algún tipo de dulce añadido. Lo que vamos a necesitar es agua. Durante el entrenamiento de Aikido y prácticamente todos los deportes, se suda demasiado, se pierde muchísima agua, entonces es muy necesario. Quiero que a lo largo del entrenamiento tengan ahí uno o dos vasos de agua porque lo van a necesitar. Segundo, en la mañana, antes de iniciar, es necesario que consuman un alimento que les dé carbohidratos. Lo van a necesitar, los carbohidratos de manera primaria las utiliza el cerebro, los músculos, todas las células de nuestro organismo. Pueden consumir un plátano, tiene una buena cantidad de carbohidratos, tiene fibra. O pueden consumirse una rica y deliciosa guayaba. Huélanlas, su olor es fabuloso. Y aquí es donde empieza Aikido. Les digo por qué razón.
Si nosotros nos levantamos y desayunamos algo que sea demasiado grasoso, demasiado pesado, al momento de hacer ejercicio, en lugar de beneficiarnos, nos puede hacer daño. Siempre en las mañanas, al levantarse, consuman agua y consúmanse un par de frutas antes de empezar a hacer cualquier tipo de ejercicio. Y en Aikido es particular. Entonces, Aikido decía que era la unión con todos los seres vivos. Les voy a dar un ejemplo muy, pero muy breve. Esta guayaba tiene DNA al igual que todos los seres vivos. El DNA, adenina, timina, guanina y citosina, estas cuatro letras y su combinación nos van a dar una gran variedad de formas. El mismo DNA del que está constituido esta fruta, está constituida una planta o está constituido un ser humano. La única diferencia es la conformación, la secuencia que tiene este DNA. Entonces, Morihei Ueshiba decía, todos estamos conectados, todos los seres vivos estamos conectados entre sí. ¿Y cómo vamos a estar conectados? Pues empezamos básicamente con el desayuno. Yo al momento de consumir esto, ¿okay? De consumir una fruta, todos sus carbohidratos, sus vitaminas, su fibra, van a formar parte de mi cuerpo, ¿okay? Lo voy a necesitar, necesito lo que me va a dar esta fruta, lo que me va a dar esta fruta, lo que me va a dar esta fruta para yo poder realizar mis actividades. Entonces sí estamos conectados. Por lo tanto, si esta fruta estuviera contaminada, yo me voy a contaminar, ¿okay? Entonces, empezamos por cosas muy básicas como es el desayuno. Hay que cuidar lo que comen, somos lo que comemos. Si ustedes se comen una dona que tiene exceso de grasas saturadas, que tiene harinas refinadas, eso va a empezar a dañar nuestro organismo. Entonces, Aikido es mente, es cuerpo y es espíritu, ¿okay? Entonces, si nosotros tenemos una actitud mental impresionante, positiva, hacemos las cosas bien, pero mi cuerpo está dañado, no va a servir de mucho, ¿okay? Mi vida no va a durar lo suficiente o voy a tener una muy mala calidad de vida. Recuerden, Aikido es todo esto que les acabo de mencionar. En el momento que ustedes cuidan su alimentación, en el momento que ustedes consumen agua, en el momento que ustedes dejan de consumir comida chatarra, en ese momento están haciendo Aikido, ¿okay? Están entrando en un equilibrio, están entrando en armonía con todos los seres vivientes que compartimos este mundo, ¿okay? Muy bien, ahora vamos a empezar con el entrenamiento, ¿sale? Para esto me va a ayudar su compañera. Hola, soy Leticia, Ella es practicante. practicante de Aikido en la UNAM, ella estudia economía. Entonces, el Aikido es para todos, es para hombres, es para mujeres, es para personas altas, flacas, chaparras, gordas, no importa, ¿okay? Poco a poco se van a ir empapando de esta emocionante parte que es Aikido, ¿okay? Vamos a empezar con el calentamiento. El calentamiento es muy importante para no lesionar nuestros músculos, no lesionar nuestras articulaciones y poder disfrutarlo de manera integral, ¿sale? Entonces vamos a empezar con algo sencillo, vamos a empezar a trotar, ¿okay? Para empezar a trotar en sus lugares, imagínense que están en Ciudad Universitaria, ¿okay? Es bello, esos edificios hermosos, esos murales impresionantes, ¿okay? Y tenemos muchísimo espacio, ¿sale? Como les decía, la pandemia nos había enseñado realmente lo más importante, lo más bello de la vida ya lo teníamos, ¿okay? Entonces, salir a dar un paseo, salir al café con los amigos, con las amigas, salir al cine, poder hacer ejercicio. Si ustedes antes de la pandemia no habían hecho ejercicio, ahora regresen a la UNAM. Deporte UNAM tiene una amplia variedad para todos los gustos. Pueden meterse a natación, pueden meterse a box, pueden meterse a karate, pueden meterse a judo, pueden meterse a fútbol, a básquetbol. Hay una gran variedad. Pueden meterse a atletismo. Entonces, los invitamos. Realmente es muy emocionante hacer un deporte, ¿okay? Muy bien. Ya que estamos haciendo ejercicio, ahora vamos a calentar el cuello.
Mientras su compañera está ahí, yo voy a estar más cerca de ustedes para que vean cómo se hace. Ella desde allá y yo desde aquí. Voy a acomodar ligeramente la cámara para que puedan ver a su compañera. ¿Okay? Y empezamos. Vamos a empezar moviendo el cuello adelante y atrás. Ustedes hagan lo que Leticia está haciendo. Van a estar corriendo en su lugar. ¿Okay? Y al mismo tiempo van a estar calentando el cuello. ¿Esto qué ventajas tiene? Si ustedes no han hecho ejercicio y es la primera vez que lo están haciendo, se van a dar cuenta que es un poquito difícil, se pueden ir a la derecha, se pueden ir a la izquierda, es muchísima coordinación. Hacer dos tipos de ejercicio al mismo tiempo. Ahora vamos a mover el cuello de lado. ¿Ok? Háganlo de lado. Muy bien, háganlo de lado. Derecha, izquierda. Aquí lo que estamos haciendo es calentar los músculos del cuello, el esternocleidomastoideo, una parte del trapecio, músculos de la espalda, ¿okay? Y también estamos moviendo las articulaciones propias del cuello, que son las primeras 7 cervicales. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos a llevar las orejas a los hombros. Lado derecho, lado izquierdo. ¿Okay? Sigan, sigan. Y de mientras siguen corriendo, ¿ok? Siguen corriendo. Recuerden, es necesario que tengan agua a un lado de ustedes. Si en algún momento durante el entrenamiento les da sed, pueden detener momentáneamente, van y toman agua. Ahora vamos a hacer círculos con el cuello. Círculos. De tal manera que siempre una parte de la cabeza esté en contacto con una parte de nuestro tronco. ¿Okay? Muevan, muevan, muevan. Recuerden, el calentamiento empieza de menos a más. Estamos suave, empezamos suave. Ahora, lado contrario, movemos la cabeza al lado contrario. Empezamos suave. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir aumentando la intensidad. Muy bien, terminamos con la cabeza, ahora vienen los hombros, ¿ok? Lo que vamos a hacer es ir hasta atrás, lo más atrás que podamos, y al frente. Atrás y al frente, ¿ok? Muy bien, lo hice lento, ahora lo van a hacer un poquito más rápido, un poco, no demasiado, ¿ok? Muy bien. Hacemos círculos. Aquí lo que nosotros estamos haciendo es ir calentando los músculos y las articulaciones de todo nuestro cuerpo y empezamos de la parte de arriba, de la cabeza, hacia abajo. De tal manera que al término del entrenamiento, hayamos calentado todos los grupos musculares, todas las articulaciones, ¿okay? Ahora vamos hacia atrás. Si es la primera vez que hacen este tipo de ejercicio, incluso el calentamiento les va a cansar, van a quedar un poco exhaustos. Eso es totalmente normal. Una vez que ya nos integremos a las actividades en vivo, si ustedes nunca han hecho ejercicio, no pasa nada, son bienvenidos. Aproximadamente vamos a tardar, dependiendo de la frecuencia con la que vayan a entrenar, pueden tardar una semana, 15 días, máximo hasta un mes. Si nunca en la vida han hecho ejercicio, en un mes ya van a tener condición física. Si ustedes hacen un recuento de que nunca en mi vida he hecho ejercicio, ¿okay? Que llevo años sin moverme, un mes es muy poco, ¿okay? Es decir, un mes es nada y en un mes van a adquirir condición física, ¿sale? Muy bien, ahora vamos a llevar los brazos al frente. ¿Okay? Sigan, 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 lleven los brazos al frente. Lleven los brazos al frente de la misma manera, pero ahora al frente. Particularmente, los brazos los tienen que calentar. ¿Okay? Es importante el calentamiento. Si ustedes dicen, no, oye, quiero ver golpes, quiero ver patadas, quiero ver lanzamientos, es muy peligroso porque se pueden lesionar sus músculos, sus huesos, sus articulaciones. Todavía no están preparados para empezar un ejercicio intenso. ¿Okay?
Entonces vámonos poco a poco, vámonos con el calentamiento. Ahora, esto sigue siendo calentamiento, pero ya te va a exigir un poco de coordinación. Un brazo al frente y el otro brazo atrás. ¿Okay? Ahora, si ustedes lo están haciendo como Leticia, se van a dar cuenta que de pronto los pies se les van hacia la derecha, se les van a la izquierda, es totalmente normal. ¿Okay? Ya cuando adquieran una super coordinación, van a ver que no van a tener ningún problema. Entonces, en Aikido, desde el calentamiento, ya estamos entrenando la coordinación. ¿Okay? Lado contrario, el brazo que iba al frente ahora se va atrás, el brazo que va atrás ahora se va al frente. ¿Okay? Sigan, sigan, sigan a Leticia, vean, Leticia es incansable. ¿Okay? Yo estoy haciendo el doble de esfuerzo que ella. Ah, sí, claro, sale, venga. Vamos, vamos. ¿Okay? Poco a poco, mientras estamos haciendo ejercicio, igual el estado de ánimo de nosotros empieza a subir. ¿Ok? Empezamos, es una sensación que solamente pueden saber cuando están haciendo ejercicio. Por tal razón, les invito a que hagan ejercicio. ¿Qué ejercicio? El que ustedes quieran. La UNAM tiene una variedad enorme de deportes. Los que ustedes quieran, se lo imaginan. Natación, clavado, actividades subacuáticas. Actividades subacuáticas es fabuloso. Entonces, de todos los deportes, ¿ok? Entonces, regresen, actívense. Y por lo mientras esta situación pasa, lo pueden hacer en sus casas. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a hacer como si estuviéramos nadando. Los dos van al frente, pero van intercalados. ¿Ok? Mientras más ejercicio hacemos, la emoción sube, te alegras más. Es importante, esto es parte del entrenamiento de Aikido. Mientras están haciendo Aikido, su mente no está en ninguna otra parte. Su mente está en el brazo que va adelante, en el brazo que va atrás. Su mente está en los pasos que están haciendo, ¿okay? En el trote que están haciendo. Su mente no está en que si mi mamá me regañó, que si mi papá me regañó, que si mi trabajo, que si la escuela, que si la tarea. No existe. Cuando hacen Aikido es solo Aikido. Ahora vamos a nadar hacia atrás. Sigan, sigan. Ok. Ven, Leticia todavía no se ha cansado. Apenas estamos con el calentamiento. Eso es muy agradable. Ya podemos empezar a sudar un poco, ya nuestra cara se puede ver brillosa si nos vemos frente a un espejo o frente a la cámara. ¿Okay? Ya Leticia está bañada en sudor. A ver, acércate y muéstrales cómo estás bañada en sudor. Ya. Ok, sigan, sigan. Excelente, ahora lo que vamos a calentar son los codos. ¿Okay? Brazos totalmente horizontales, no van a bajar, recuerden, de la muñeca al codo es el antebrazo, del codo al hombro es el brazo, brazo, antebrazo, ¿ok? No van a bajar los brazos, esto no va a bajar, lo único que se va a mover son los antebrazos, ¿ok? Esto particularmente requiere bastante fuerza. Si ustedes al hacer dos de estos ya se les están cayendo los brazos, significa que tienen que venir a entrenar con nosotros, ¿okay? Entonces vamos a mover, no bajen los brazos totalmente derechitos y ahora sus antebrazos son unos reiletes, ¿okay? Una vez que terminamos, hacemos lado contrario, sin bajar los antebrazos, ¿okay? Vean, aquí en el deltoides es donde sienten más, un poquito más de dolor. Está bien, no hay problema, manténganlos arriba. Allá en el calentamiento empezamos con la formación del espíritu. No bajen, no bajen, les duele, no importa, no bajen. Ahora, lo que vamos a hacer es irnos hacia la izquierda. Observen, asimismo, nuestros brazos, pero ambos van a la izquierda. Igual estamos trabajando coordinación, estamos trabajando tonicidad de los músculos, estamos trabajando coordinación. Ahora, al lado contrario, y lo pueden mover. ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, ahora, observen, vamos a calentar. Me acerco para que ustedes vean, vamos a calentar muñecas. Recuerden, todas las articulaciones, todos los músculos
se tienen que calentar. Entonces, Leticia, desde allá vamos a hacer algo que se llama Kotegaeshi. Ella lo está haciendo, una tras otra, ella lo está haciendo. Yo lo que agarro es colocar estos cuatro dedos en el pulgar y mi dedo pulgar sobre los nudillos del dedo meñique y del dedo anular. Agarro y lo que hago es girar, ¿ok? Voy a girar la muñeca. No se hagan demasiado presión, ¿ok? Un poco de presión y lo que van a hacer es bajar. Lado contrario. Estos cuatro dedos debajo del pulgar. Mi dedo pulgar va a estar entre los nudillos del dedo meñique y del dedo anular, ¿ok? Y bajo. Y así voy a hacerle lado derecho, lado izquierdo. Muy importante calentar las muñecas. ¿Por qué razón? Porque hay una gran cantidad, y ahorita lo van a ver con un par de técnicas que vamos a realizar, muchas de las técnicas que Aikido hace van dirigidos hacia la muñeca, ¿ok? Entonces, lado derecho, lado izquierdo. Este movimiento se llama Kotegaeshi. Igual como Aikido es un arte marcial japonés, adquirimos y conocemos mucho de la cultura japonesa. Entonces, de lo más básico que vamos a conocer, pues son los nombres de las técnicas y los movimientos. Kotegaeshi. Kotegaeshi en japonés simplemente significa girar la muñeca. Es todo lo que significa. Luego, vamos a calentar de esta manera. ¿Okay? ¿Okay? Esto se llama Ikkyo. Lo que hacemos es tratar de acercar nuestra palma a nuestro antebrazo. Con la otra mano lo acercamos. Subimos ligeramente al mismo tiempo que hacemos ligera presión. Estamos calentando, no quiero que se lastimen, no quiero que se lesionen. Suban, ¿ok? Suban y bajen. Eso es todo, suban. Lado derecho, lado izquierdo. Nunca hemos parado de correr, ¿ok? Yo estoy aquí al frente porque les quiero mostrar más de cerca cuál es el movimiento que se tiene que hacer, ¿ok? Pero nunca para. ¿Ok? Nunca paran. Yo ya estoy sudando un poco, ¿sale? Y eso que estoy sentado, Leticia ya está bañada en sudor. ¿Ok? Sigan. Sigan. ¿Ok? Muy bien, ahora tenemos Nikkyo. Vean, mi palma va a estar viendo hacia ustedes. La otra mano voy a llegar, voy a agarrar y voy a llevar al centro de mi cuerpo. Háganlo de forma ligera porque si no se pueden lastimar. La otra mano está viendo hacia Leticia. Llego con esta mano, agarro y voy hacia el centro. ¿Okay? Lado derecho, lado izquierdo. Vean, Leticia no ha parado. ¿Okay? Y así tiene que seguir. Sigan, sigan, sigan. Ok, muy bien. Ahora, si se han dado cuenta, hemos calentado de arriba hacia abajo las articulaciones. Del cuello con la cabeza, los hombros, los codos, las muñecas y ahora, súper importante también, los dedos. Entonces van a abrir y van a cerrar. Todas las articulaciones tenemos que calentarlas. Igual si nunca han hecho estos ejercicios de calentamiento, aún estos movimientos les pueden cansar. Eso significa, eso es una pista de que tienen que ir a entrenar con nosotros. No necesariamente con nosotros, pueden ir a cualquier deporte que ofrece la UNAM, ¿ok? Por lo pronto, sé que la pandemia es una situación de mucha tristeza, nos puede dar miedo, pero también de lo malo se aprende, ¿ok? Las ventajas que hemos tenido ahora es que hemos estado conviviendo más con nuestras familias, nos damos cuenta que nuestra mamá, realmente tiene un valor enorme en la casa, siempre nos cuida, siempre está atenta de la casa, se está limpiando, nos está haciendo desayuno, entonces aprecien más a su familia, ¿okay? Aprecienla más, las cosas que hacen por ustedes es súper importante. También, ¿qué otras ventajas hemos tenido? Al menos por parte de la UNAM, ha sido beneficioso porque está llevando hasta sus hogares cada uno de los deportes que ofrece la UNAM, que son muchísimos. Ustedes han visto durante las transmisiones en vivo que son muchísimos los deportes que ofrece y aparte cada uno de ellos tiene características distintas. Y cada uno de ellos
Lo da un increíbles profesores preparados que llevan años, años dando estas disciplinas. Entonces, aprovechenlo. Ya desde la comodidad de su hogar, ustedes han podido ver cuáles son las características de estos ejercicios. ¿Okay? Entonces, cuando regresen, vayan, actívense. Es importante que se activen. Recuerden, si ustedes no hacen ejercicio, si ustedes no comen bien, están perjudicando su cuerpo, ¿no? Y la UNAM les ofrece esa cantidad de ejercicios. Ustedes van a ser amigos, van a procurarse una buena salud. Es importante que vayan y hagan. Hay una gran variedad. Si quieren utilizar más brazos, hay actividades para eso. Si quieren utilizar más las piernas, hay actividades para eso. Si quieren utilizar todo cuerpo, deportes de contacto, hay para eso. Si lo suyo es el agua, hay para eso. Entonces vayan, actívense, Deporte UNAM los invita. Ahora lo que vamos a hacer, seguimos en el calentamiento. Recuerden, el calentamiento debe durar al menos 30 minutos. ¿Okay? Pero incluso se puede prolongar hasta una hora. No, hoy no lo vamos a hacer así, nada más va a ser unos 20, 30 minutos para que ustedes sepan cómo calentar. Ahora vamos a calentar cadera. ¿Okay? Muy bien, vamos a calentar cadera, vamos a hacer círculos bastante amplios, lo más que puedan, ¿ok? Lado contrario, hacemos círculos amplios, ¿ok? Muy bien. ¿Sale? Y también sirve para cuando vayan a bailar con su novia, con su novio, con sus amigos, pues aprendan a saber que por aquí está una cadera y se puede mover, sobre todo los hombres, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es estirar hacia un lado, estiren todo lo que puedan. Muy bien, eso es, lado contrario. Ok, Leticia lo va a hacer al frente, ¿eh? Yo lo voy a hacer hacia acá, estiren todo lo que puedan, de tal manera que su espalda sea una mesa. Estiren. Ok, muy bien, estiren todo lo que puedan. Ahora vamos a estirar hacia atrás, estiren. Ahora vamos a girar todo lo que puedan, con sus manos se van a tratar de agarrar como si se estuvieran exprimiendo lo más que puedan. Muy bien. Lado contrario. Eso es, muy bien. Ahora vamos a calentar rodillas. Leticia lo hace de frente, yo lo hago de lado, suben y bajan. ¿Okay? Me acerco para que vean el movimiento de rodillas. ¿Okay? Aquí lo importante es que la espalda esté derecha. Vean mi espalda totalmente derechita, mi vista totalmente al frente. Ok, suban y bajen. Eso es. Muy importante calentar las rodillas, muchísimo. Una de las articulaciones que más frecuentes se lesionan son las rodillas. Y esto es en todos los deportes, en todos los deportes. Por lo tanto, en todos los deportes es muy importante que calienten rodillas. Ok, suban y bajen. Espalda derechita. Ok, aquí desde el calentamiento ya estamos manejando postura. Siempre la postura va a ser una espalda derecha, siempre. Puede estar ligeramente inclinada adelante o atrás, pero la espalda derecha. Es diferente estar así que estar así. Ok, es importante, corrijan, espalda derechita, saquen cadera y suben y bajen. Entonces, con esto estamos calentando rodillas, pero también postura. Ok, postura de la columna vertebral. Ahora vamos con los tobillos. Tobillos. Lo que van a hacer es colocar la punta y van a hacer círculos. Van a hacer círculos, ¿ok? Círculos hacia un lado. Ahora hacemos hacia el otro. Vamos a hacer una recapitulación muy breve. Calentamiento muscular y articulaciones y los huesos va de arriba hacia abajo. Cuello, hombros, codos, muñecas, dedos, columna vertebral, cadera, rodillas y tobillos. Lado contrario, lo hacemos del otro lado, lado contrario. Pongan la punta del pie, lo bajan y hacen círculos.
Muy bien, continúen, continúen. Ahora, lado contrario. Lado contrario. Y finalmente, también todas las partes de nuestro cuerpo cuentan los dedos de nuestros pies. Lo que vamos a hacer es colocar los dedos de los pies y vamos al frente, ¿okay? Leticia lo está haciendo hacia ustedes, yo lo hago de lado, bajo mi rodilla, pero los dedos de mis pies están pegados en el piso, ¿okay? Ahí empiezo a calentarlos. Ahora lo mismo, pero hacia atrás. La punta del pie, esta punta del pie queda así, hacia atrás. Y lo vamos a apoyar, fíjate, lo vamos a pegar en el piso. Lado contrario, desde los pies bajamos. Ok, y ahora hacia atrás. Muy bien, con eso hemos terminado el calentamiento. Ahora vienen algunas técnicas. Para empezar las técnicas, les tengo que dar una descripción breve de en qué consiste. ¿Sale? Aikido basa sus técnicas de defensa en su filosofía. ¿Y cuál es la filosofía de Aikido? La filosofía de Aikido es nunca agredir, ¿okay? Nunca vas a agredir a tu compañero, nunca vas a agredir a tu compañera. Entonces, solamente vamos a aplicar las técnicas de Aikido cuando alguien nos ataca. Si alguien nos ataca, ¿ok? Es ahí, en ese momento, cuando utilizamos las técnicas de Aikido. Si a mí, como Aikidoka, se me ocurre atacar a la otra persona, en ese momento deja de ser Aikido. Se convierte en otra cosa, ¿ok? Les pongo un ejemplo. Es como en el box. Si ustedes están en el ring, están boxeando, y de pronto alguien da una patada, en ese momento deja de ser box. Es otra cosa, se convierte en otra cosa, pero eso ya no es box, ¿ok? Si alguien durante un combate de box da una patada, da un rodillazo, da un codazo, eso ya no es box. Es muy similar con Aikido. Si un Aikidoka se atreve a atacar a alguien, en ese momento el Aikido desaparece. Aunque tú lleves entrenando 20, 30, 40 años, toda tu vida Aikido, si tú atacas, si tú agredes, si tú golpeas, si tú lastimas a una persona que no te está agrediendo, en ese momento deja de ser Aikido, ¿okay? Entonces, el Aikido es muy puro, es totalmente purista, ¿okay? Tú no puedes atacar, solamente cuando te atacan. Y es ahí cuando se utiliza la filosofía de Aikido en las técnicas. Cuando alguien te ataca, la otra persona está imprimiendo energía, está imprimiendo fuerza contra ti. Lo que tú vas a hacer es quitarte de la dirección que lleva esa fuerza que va contra ti y utilizar la energía del otro contra él mismo, ¿okay? Eso es Aikido, ¿sale? Y esto se aplica en todas las áreas de la vida, absolutamente en todas las áreas, ¿sale? Si tú estás en la escuela y alguien te agrede, en lugar verbalmente, por ejemplo, si alguien te agrede verbalmente, si tú respondes esa agresión verbalmente, es igual, ¿ok? Ya no estás haciendo Aikido, pero si tú en lugar de responder con una agresión verbal, no la respondes y te vas de lado, ¿ok? Siempre atento a la persona, pero te vas de lado, que no te importe, que no pasa nada si alguien te dice algo. Entonces, en ese momento estás haciendo Aikido. Por lo tanto, Aikido se hace en todas las áreas de la vida, absolutamente en todas las áreas de la vida, ¿okay? Y eso se lleva directamente a las técnicas. Terminando de mostrarles esta técnica, les voy a relatar brevemente un hermoso cuento sobre las agresiones, ¿okay? Y ustedes van a saber, creo que este cuento transmite de una forma muchísimo más clara lo que quiero decir, ¿sale? Muy bien, vamos a empezar con algo básico, con una agresión básica que es cuando alguien nos empuja, ¿sale? ¿Tú me vas a empujar? Más bien, yo voy a empujar a Leticia, ¿ok? Lo que voy a hacer es agarrar impulso, fuerza y voy a empujarla contra ella. Si ella se queda ahí,
¿okay? Ella va a recibir toda la fuerza que yo estoy llevando hacia ella, ¿okay? Eso no es Aikido, ¿okay? Aikido, está bien que Aikido sea no agresión, pero tampoco te vas a dejar que te agreda, ¿okay? Tampoco vas a recibir los golpes de la otra persona. Aikido de lo que se trata es desviar y utilizar esa energía para neutralizar a la otra persona. Esto es muy importante. Filosofía de Aikido se aplica directamente en las técnicas. Entonces, quédate ahí. Si yo agarro, vean la fuerza, los movimientos que tengo que hacer para imprimir un golpe. Si ella se queda ahí, va a salir lesionada, ¿okay? Entonces, en lugar de eso, ella lo que va a hacer es salirse. Entonces, en ese momento, ya no hay energía contra ella. Ella se salió y deja un espacio vacío, y ahí es donde yo me voy de frente, ¿okay? Obviamente esto sucede más rápido allá afuera, pero recuerden, si no lo podemos hacer lento, pues muchísimo menos lo vamos a poder hacer rápido. Voy de nuevo. Estoy aquí y voy hacia ella. Y con esa simple energía yo me puedo caer y lastimar yo mismo. Entonces, ¿se dan cuenta la belleza de Aikido? La otra persona salió lastimada, salió lesionada. La persona que está agrediendo, pero no porque ella me haya golpeado, sino mi propia agresividad se fue contra mí. Eso es bellísimo, eso es lindo, ¿ok? Ella no, ni siquiera tuvo que ser agresiva, ella no se vuelve agresiva, ella no guarda rencor, ella no guarda odio, ¿ok? Porque si una persona hace eso, todo el día se queda con esa situación. Recuerden, el rencor es como el veneno que alguien desearía que se tomara alguien intentando hacerle daño, pero tú te lo tomas. Eso es el rencor, ¿ok? Es un veneno que tú deseas que le haga daño al otro, pero quien se lo está bebiendo eres tú, ¿ok? Entonces, Aikido te entrena todos los días para eso, todos los días, todos los días, todos los días. No rencor, no odio, no molestia, no agresividad, ¿ok? Entonces, en el momento que ella aplica las técnicas de Aikido, ¿ok? En ese momento no guarda odio, rencor, tampoco te dice, ¡vamos, pégale con todo! No, porque eso también implica agresividad. Es mantener la total paz en un estado, en una situación de agresividad. Aguas, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Por eso necesitan ir a entrenar. Día con día, todos los días. ¿Ok? Muy bien, ahora lo vamos a hacer un poquito más rápido. ¿Sale? Yo una vez que la ataque, si no le doy, la voy a seguir, la voy a seguir, la voy a seguir, la voy a seguir. Y la intención de ella, ¿ok? La intención de ella es nunca oponer resistencia, siempre salirte, salirte, salirte de la línea de ataque del otro, ¿ok? Muy bien, entonces empezamos. Vamos a ir de menos a más, la voy a atacar despacio, ¿ok? Después voy a ir aumentando velocidad, 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 hasta que ya sea una velocidad igual a un ataque que ya alguien le pueda hacer, ¿ok? Entonces, empezamos. Voy despacio. Ataco. Ataco. Ajá, déjenme con las manos. Si ustedes pueden ver, Leticia ocupa sus manos nada más para mover mis brazos. ¿Okay? Vamos a hacerlo muy lento para que ustedes puedan verlo. Pon tus brazos al frente. Al frente, tus brazos al frente. Voy yo al frente. Y gira. Otra vez. Y gira, otra vez, y gira, otra vez, y gira. Ahora, esto al parecer no se ve gran cosa, pero como vieron hace rato, si alguien se quita de forma intempestiva, la otra persona puede ir corriendo y se puede lesionar. De preferencia, háganlo lento ahorita, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque si ahorita están entrenando con su hermana, con su hermano, con su papá, con alguien de su familia, y se llega a resbalar, puede golpearse. Nosotros en el dojo que está en el ex reposo de atletas, tenemos colchonetas, ¿okay? Entonces esas colchonetas
que les llamamos tatamis, al momento de caer amortiguan la caída. Recuerden, en Aikido también tenemos que cuidar a nuestros compañeros. Gracias a nuestros compañeros y compañeras podemos entrenar, ¿sale? Entonces sí vamos a entrenar fuerte, vamos a entrar con todo, pero siempre cuidando a nuestro compañero. Entonces empiecen suave desde sus casas, empiecen lento y ya cuando abran el ex reposo de atletas, cuando abran el dojo de Aikido, el dojo de Judo, el dojo de Kendo, el dojo de Karate, ahora sí, ya van para allá y entrenamos con todo, ¿ok? Entonces, es importante que mantengan siempre esto en mente. Ahora, mientras lo vamos a hacer, mientras yo ataco, voy a adoptar una postura en donde mi espalda esté derecha. No voy a atacar de esta manera. Espalda derecha, ¿ok? Y al igual Leticia, cuando vaya hacia atrás, cuando desvíe, lo que va a hacer es espalda derecha, ¿sale? Muy bien, ¿ok? Otra vez empezamos. Empiecen suave desde sus casas, yo ataco a Leticia, ¿ok? Voy al frente. Ataco despacio, mi espalda está derecha, ¿ok? Mi tronco está ligeramente al frente, ¿ok? Y voy hacia adelante. Ahora, como ustedes pudieron ver, un movimiento básico de esta técnica es lo siguiente. Van a tener un pie al frente, un pie atrás. Y lo que yo voy a hacer es, sobre el pie del frente, va a ser mi pivote. Y aquí voy a girar. Para atrás. Es decir, voy a hacer esto. Voy a girar 180 grados hacia mi espalda. ¿Sale? 180 grados hacia mi espalda, manteniendo el pie de enfrente como pivote. Mis brazos al frente y giro. Mientras estoy girando 180 grados hacia atrás, mi espalda siempre está derecha. Vean que no hago esto, no subo, no bajo. Derecho. ¿Ok? Entonces, estira los brazos, por favor. Cuando viene el ataque, observen, quédate. Mi mano lo que va a hacer es desviar su brazo y vean, 180 grados mientras ella pasa. En ese momento, yo estoy en buena posición, acércate porque está. Yo estoy en esta posición, estoy listo para dar una patada, estoy listo para correr hacia atrás o estoy listo para ir hacia adelante. Al mismo tiempo que ella me ataca, o él, yo quedo en buena posición para atacar, para agarrarla, ¿okay? Para tratar de neutralizarla. Yo quedo en buena posición. Mientras la persona que me ataca ya quedó en una posición algo incómoda. De entrada, está de espaldas hacia mí, ¿okay? Entonces, vamos a entrenar lo siguiente. Ponte aquí. Pie derecho al frente. Vamos a entrenar los giros, ¿okay? 180 grados hacia atrás. Ich, ni, san, chi, wo, rok, sich, hach, kyu, yu. Contamos en japonés 10 veces. Hacemos lado derecho, ahora vamos lado izquierdo. Igual, ella lo va a hacer, espérate. Ella lo va a hacer, viendo hacia la cámara, ella lo va a hacer hacia la cámara y yo lo voy a hacer de lado para que ustedes vean, tengan perspectiva de los movimientos desde diferentes tipos de ángulos, ¿ok? Me acerco aquí para que vean mi rodilla y mi espalda. Empezamos. Hashim. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rok, sich, hach, kyu, yu. Ahora este simple movimiento lo volvemos a aplicar otra vez para recordarlo en randori. Randori es cuando yo la ataco, ¿ok? Muy bien, empezamos. Hashi. Empezamos. Y cada vez voy más rápido. Espérate acá. Cada vez voy más rápido. Y vean, el movimiento base que está haciendo Leticia, ¿ok? Es lo que acabamos de hacer hace rato. ¿Ok? Vean, un pie al frente,
un pie atrás y 180 grados. Muy bien, genial. Ahora, por favor, tómate un poco de agua. Tomen un poco de agua. Es importante tomar agua. Es importante hidratarse siempre. Muy importante. Algunos en el chat en vivo preguntan, hola, ¿cómo evitar verse cuadrado, ancho, pero tener pierna? Es dependiendo de cuánto lo trabajes, ¿ok? Si tú trabajas, por ejemplo, un compañero dice que ciclismo, si tú trabajas mucha pierna, obviamente la hipertrofia muscular debido al ejercicio se va a ir al muslo y se va a ir a la pierna, ¿ok? Si tú quieres un cuerpo en particular, debes de tomar muchas cosas en cuenta. Uno, la alimentación, súper importante, ¿ok? La alimentación, si tú quieres tener un cuerpo más delgado, no puedes estar comiendo harina refinada, azúcares refinados, ¿ok? Si vas a consumir azúcar, que sea de fruta, súper importante. ¿Por qué razón? Porque la fruta trae fibra, ¿ok? Y entonces, con la fibra, evita que todos los carbohidratos que trae la fruta se absorban por el cuerpo. Recuerden, los carbohidratos en exceso después se van a transformar en grasa, ¿sale? Aún así necesitamos los carbohidratos, pero ¿qué clase de carbohidratos? Este tipo de carbohidratos, ¿ok? Los carbohidratos que nos ofrecen la fruta. ¿Por qué? En primera, porque tienen fibra, porque tienen vitaminas. Las vitaminas ayudan a nuestro sistema inmune a fortalecerlo. Entonces, la dieta es súper importante. Recuerden, dieta es todo lo que tú consumes durante el día, ¿no? Por ejemplo, la dieta de alguien puede ser a base de pan. Eso es una dieta. La base de alguien más puede ser de frutas y verduras. Esa es una dieta. Entonces, tienes que cuidar lo que consumes. Si cuidas lo que consumes, ¿ok? Si haces ejercicio, entonces en ese momento tu cuerpo se va a ir moldeando. Es poco a poco. No quieran que en una semana cambie su cuerpo, no quieran que en dos semanas cambie su cuerpo, no quieran que en un mes cambie su cuerpo. Sí se puede, pero todo tiene que ser paulatino, poco a poco, ¿ok? Ahora, lo siguiente. No solamente cuando alguien nos ataca nos vamos a estar dedicando a quitarnos los golpes. Esa es la primera parte. La segunda parte es aplicar técnicas. Ya estas técnicas pueden ser, van a ser dolorosas. Pero a diferencia de otras disciplinas, estas técnicas no lo van a dañar de forma permanente, ¿okay? No va a afectar su estado mental, ¿sale? Y funcionan bastante bien, ¿sale? Entonces, les vamos a enseñar la siguiente técnica. Colócate aquí como estoy yo, suave. Ahora, lo hacemos así de frente, cerca, para que lo vean. Digamos que este es un ataque como el de hace rato. Lo que estábamos haciendo era desviar y girar. Lado contrario, desviar y girábamos. Ahora, cuando alguien nos ataca, y son muchos, tenemos que ir eliminando las agresiones de cada uno de ellos. Aikido está hecho para enfrentar a 3, 4, 5, 6, muchas personas al mismo tiempo, ¿okay? Entonces, cuando viene un ataque, cuando viene la mano, en las mismas técnicas que estábamos haciendo hace rato en Randori, lo que van a hacer es, esta mano va a entregar a esta otra, ¿okay? Observen, una vez, quédate aquí. Viene, va a desviar y al momento que desvía, entrega a la otra y va hacia abajo, ¿sale? Como ven, el movimiento fue muy leve y Leticia casi se estrella, ¿sale? Entonces, viene de nuevo, viene por acá, esta mano entrega a la otra. Vean dónde estoy agarrando. Agarro aquí y voy hacia abajo, ¿sale? Leticia lo que hizo es dar una palmada. ¿Eso qué significa? Cuando nuestro compañero o compañera da una palmada, significa que es suficiente, ¿ok? Yo, el que estoy aplicando la técnica, debo de dejar de hacerla porque ya el dolor
está aumentando de forma importante, ¿ok? Ahora lo vamos a ver con la otra mano. Cuando la otra mano viene, lo que hacemos es desviar, desviar, agarrar e ir hacia abajo, ¿ok? ¿Sale? Es muy doloroso. Lo bello de Aikido es que por fuera parece que no estuvieran haciendo nada, pero ya cuando lo estás haciendo, cuando lo estás practicando, realmente sabes que funciona y realmente eso te emociona, ¿ok? Aikido es fabuloso. Ok, ahora yo lo voy a hacer y su compañera va a hacer la técnica, ¿ok? Entonces, yo estoy así, yo la estoy atacando, ajá, está desviando, ajá. Con esta lo que va a hacer es desviar y va a entregar a esta otra mano. Esta otra mano cierra y vas hacia abajo. Esta ya no es necesario, con una mano me va a controlar. ¿Sale? Vean, es muy sencillo, una técnica muy sencilla. Ahorita la vamos a entrenar en randori, ¿ok? Entonces, pongan atención en esto para que al momento que lo estemos haciendo ahí, ya lo hagan bastante fluido. Va de nuevo, empujo, entrega y hacia abajo. Fuerte, fuerte. Ahora hazlo con esta mano. Desvía, agarra con la otra y hacia abajo. Lo vamos a hacer un par de veces más. Pongan atención porque ahorita lo vamos a hacer en movimiento. Todas las técnicas de Aikido son fluidas, requieren mucho movimiento. Lo hacemos aquí estáticos para que ustedes puedan ver más de cerca las manos, cómo agarras, cómo sueltas, etc. ¿Sale? Recuerden, este movimiento se va a añadir al movimiento que ya teníamos, que es el de girar 180 grados, ¿ok? Y el de desviar, ¿sale? Pongan atención, yo soy una persona que está atacando a Leticia, ¿ok? Leticia lo que hace es desviar la mano, en una mano entrega la otra y baja. Si este movimiento continúa, incluso puede haber lesiones en nudillos, puede haber fractura, ¿ok? Sé que suena un poco agresivo, sé que suena un poco tosco, pero pongan atención, una fractura en una mano le causa mucho dolor al atacante. Digo, espero que nunca suceda, pero si alguien intentara agredir física o sexualmente a Leticia, ¿ok? Fractura dedos de las manos, fractura muñecas, y aún así en su infinita bondad del Aikido, no lesiona de manera permanente, es decir, la vida del individuo todavía está intacta, pero ya lesionado, él pues ya no le van a dar ganas de hacer nada porque va a tener una mano fracturada y va a tener Leticia el tiempo suficiente para correr, ¿ok? Y eso les puede salvar la vida, ¿sale? Entonces, vamos de nuevo, yo estoy empujando. Ella desvía, agarra con la otra mano y baja. Vean cómo está, ¿ok? Vean cómo está la mano, ¿ok? Lo va a hacer ahora del lado contrario. Voy a empujar, desvío, agarra con la otra mano y baja. Estuvo sencillo, ¿no? ¿Ok? Vamos a hacerlo una vez más y ya lo entrenamos directamente con randori, que es a mayor movimiento, ¿ok? Va de nuevo, empujo, entrega a la otra mano y baja. Lado contrario, desvía, entrega la otra mano y baja. ¿Ok? Bastante bien, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos hacia arriba. Ok, últimos minutos del entrenamiento, ¿sale? Yo la voy a atacar, ella lo que va a hacer es desviar el movimiento tal y como estaba haciendo hace rato y en algún momento, en cuando ella crea conveniente, en ese momento, hace la técnica. ¿Sale? Muy bien, lo vamos a hacer despacio. Empezamos. Desvía, desvía. Ok. Lo están atacando una persona, tal vez tres personas. Desvía una, desvía a otra. Y en algún momento, cuando ella considere correcto, va a hacer la técnica. ¿Ok? Baja, baja, baja. ¿Sale? Baja tú baja, llévame y rompeme. ¿Sale? Ataco. Ataco, sigue. Ataco, vamos a hacerlo más lento. Una mano entrega la otra. Ajá, y baja, baja, baja. Vean, en ese momento mis rodillas se dirigen al piso. Simplemente con esa velocidad que lleva lesiona rodilla, lesionas muñeca. El agresor ya no se levanta, ¿por qué? Pues porque la rodilla la tiene lesionada, muy posiblemente hasta fractura. Entonces,
lesiona rodilla, lesiona muñeca, ya no se va a poder levantar. Y Leticia lo que puede hacer es huir. Y les vuelvo a repetir, en la infinita bondad del Aikido, respeta, sigue respetando la vida del otro. Sigue respetando la vida del agresor. ¿Okay? Pero, ¿okay? No pone en peligro su vida. Ven que Aikido es bellísimo, es lindísimo. No tienes por qué matar a la otra persona. No tienes por qué destruirla totalmente. ¿Okay? La otra persona está cometiendo un error, sí. Un error muy grave, sí. ¿Okay? Y tal vez con un par de fracturas se entienda que no lo tiene que hacer. ¿Okay? Y Leticia permanece íntegra. Su vida está bien, ella está sana. Y está viva, que es lo más importante, ¿okay? Nuevamente lo hacemos lento, muy despacio, al frente. Voy al frente, voy al frente. Baja tú. Ya no bajen, simplemente bajen solamente la mano. Que su cuerpo no baje. Una vez que tengan así, doblenla todo lo que puedan y bajen. Voy contigo, ¿sale? Hacemos lento, giro. Una, giro, dos, giro, tres, sigo atacándola, sí, 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 abajo, abajo, ¿sale? Ok, va de nuevo, dos más, llévame, hazme esto, aquí, vean, mi espalda está derecha, ella está abajo, incluso aquí pueden someter con una rodilla, ¿sale? Ok, ella está en mala posición, yo estoy en buena posición, pum, me voy, ¿ok? Entonces cuando ella viene, entrega y va. Yo estoy en buena posición. Ahora le va Leticia. Sale, empezamos. Ataco. ¿Ok? Lado contrario, dos veces más. Ya, porque tengo que ir a tirar la basura. Y si no voy, muy bien. Otra vez. ¿Sale? Muy bien, espero. Son técnicas muy, 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 muy básicas. Pero, como ustedes pueden ver, son técnicas que funcionan, ¿ok? Que neutralizan, no matan, neutralizan al atacante. De tal manera que yo quedo bien, que no arriesgo mi físico, ni mi integridad física, ni mi integridad psicológica. ¿Sale? Los invitamos a que vengan y practiquen Aikido con nosotros. A distancia, pues se puede mostrar poco. Espero que lo hayan podido captar. Sé que a veces es difícil, pero en Aikido hay como 8000 técnicas básicas. 8000 técnicas básicas, esta es una de ellas. Y estas técnicas se pueden combinar entre ellas, dando técnicas infinitas. Okay. Morihei Ueshiba, nuestro fundador, que en paz descanse, decía que el Aikido es fluido y por lo tanto nuevas técnicas van a ir surgiendo conforme pasa el tiempo. Okay. Van a haber nuevas técnicas, nuevas formas de defenderse, pero siempre respetando lo siguiente: nunca oponer resistencia a nuestro atacante. Esto es indispensable, nunca, 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 nunca. ¿Por qué razón? Yo soy un poco más grande y más corpulento que Leticia, ¿ok? Si ella fuera fuerza contra fuerza, choque contra choque, pues obviamente, aunque ella supiera pelear muy bien, también terminaría un poco lesionada, ¿ok? Entonces, lo que hace Aikido es aprovechar la energía del otro. Después, en próximas clases, vamos a traer a uno de sus compañeros, Daniel. Él es muy grande y muy fuerte. Podrán ver que pueden enfrentarse a personas más grandes y más fuertes y los pueden mover como ustedes deseen, ¿sale? Entonces, les agradecemos a todos su presencia, ánimo en esta pandemia. Nos ha enseñado que debemos a respetar a nuestro medio ambiente. Hay muchas teorías, muchísimas, que dicen que esta situación de la pandemia fue porque el humano está invadiendo otras áreas, ¿no? Se dice que el COVID-19 provino de algunos seres salvajes.
Entonces, hay que respetar a todos los animales, hay que respetar a todos los seres, ¿ok? La vida lo único que nos está diciendo es que tenemos que aprender a respetar a todos los seres vivos. Tenemos que aprender a respetar a todos los animales, desde la hormiga, desde la oruga, desde los murciélagos, desde los perros, desde los gatos. Tenemos que aprender a amarnos entre nosotros, no importa las razas, no importa las religiones. Aikido es para unir a todos los seres de este mundo en una sola familia, ¿okay? Y para eso lo único que tenemos que hacer es respetar. Respetar al otro, ¿okay? Respetar sus áreas en donde viven, respetar a la naturaleza. El calentamiento global se está llevando a cabo. El calentamiento global nada más es una causa. Perdón, es una consecuencia de las actividades humanas. Tenemos que aprender a ser mesurados, ¿ok? Aikido les enseña a ser mesurados, Aikido les enseña a tener respeto por las demás especies y también muy importante, aprendes, Aikido enseña a amar a los demás y sobre todo a ti mismo. Y amarnos a nosotros mismos, ¿ok? Empieza por una buena alimentación, ¿ok? Amarnos a nosotros mismos es comer sano, es comer bien, ¿sale? Entonces, los invitamos a todos a que practiquen las actividades que Deporte UNAM les ofrece. Por lo pronto sigan entrenando en sus casas, es muy importante que sigan entrenando, cualquier deporte es bellísimo, ¿okay? Les agradezco a todos, nos estamos viendo. Muchas gracias por sus comentarios, les agradecemos. Bye.